¿Qué tal chicos? Con todos, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con una mentoría de 7FX más. Quisiera saber en el chat, por favor, ¿qué es lo que ustedes ven en esta gráfica? ¿Qué es lo que ustedes ven acá en esta gráfica de Volatility 75? Vamos activando sus chats, por favor. ¿Qué ven en una gráfica de Volatility 75? ¿Alcista? ¿Bajista? de lado para arriba para abajo un balance un rango lateral perfecto si se dan cuenta tenemos aquí en temporalidad diaria claramente un rango. Nosotros en clases pasadas ya vimos este rango y lo vimos acá arriba, nosotros preparados y listos para vender, ¿verdad? Tenemos un punto máximo del rango y tenemos un punto mínimo de nuestro rango. ¿Qué es lo que quiero que entiendan ustedes? Que dentro de los rangos nosotros podemos jugar al ping pong trading a partir de nuestras zonas de oferta y demanda. Entonces tengo mi punto máximo, punto mínimo del rango y aquí claramente tengo una zona de demanda que parte de este rango y acá arriba tengo claramente una zona de oferta que parte de este rango si se dan cuenta dentro de estas zonas nosotros tranquilamente podemos jugar al ping pong trading verdad en la clase pasada nosotros vimos estas ventas y pudimos aprovechar toda la semana pasada bajista fue increíble toda la semana estuvo totalmente bajista miren tuvimos 1 2 3 4 5 6 7 días bajistas exactamente Ahora que tenemos que el día de hoy ya inició con el alza, ¿a partir de dónde? Ok, entonces ya entendemos que acá tenemos nuestra zona de demanda y yo me voy a fijar acá abajo en mi último bloque de órdenes y quiero que se fijen, voy a eliminar este para no estorbar el visual. A mí me gusta tener el visual súper limpio. Quiero que se fijen en mi bloque de órdenes última vela bajista antes a mi tendencia alcista, como el precio respeta al PIB al 50%. Ojo que esto es una temporalidad diaria, yo me subo, me bajo una temporalidad de una hora para continuar mi análisis y seguir buscando posibles entradas. ¿Qué tenemos acá? Quiero que se fijen claramente en ese patrón. ¿Qué patrón tenemos aquí, chicos? ¿Qué patrón tenemos aquí? Déjenme saber en el chat. Los voy leyendo en el chat, por favor, qué patrón tenemos acá. Change of structure, dicen acá. Perfecto. Ese es un market shift. Break market structure. Break of structure. Perfecto. Sin embargo, quiero que se fijen acá cómo el precio claramente nos deja una doble. No sé si se fijan que el precio está generando una W. ¿Y ¿Qué se da esta W y a partir de qué se da esa W? Perfecto, Leonardo. 1W. Todo en el trading, a mi punto de vista, es fractalidad. ¿Ok? Por ahí he estado subiendo los videos a YouTube y me han estado poniendo en los comentarios que enseño lo mismo y lo mismo, que ya es aburrido y que todo es repetitivo. Chicos, les pido mil disculpas, pero lo que yo enseño es lo que funciona o lo que a mí me funciona. No es que me estoy inventando, o me invento otros conceptos o enseño algo extra o simplemente. Me, me guarda algún secreto, ¿no? Yo enseño lo que a mí me funciona, lo que a mí me hace hacer plata diario, entre mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta diez mil dólares diarios, chicos. Y literalmente la estrategia se basa en la fractalidad. Quiero que vean y se fijen cómo el precio venía dando fractales bajistas totalmente lindos. Miren aquí, punto máximo, punto mínimo, el precio regresa, bloque de órdenes y cae inmediatamente. Fíjense aquí, bloque de órdenes, 50% del bloque y el precio desmaya. Nosotros tenemos ventas. Yo estoy pensando en ventas. Yo tomé las ventas. Pudimos continuar tomando ventas. ¿Qué sucede en el precio? Yo tengo un fractal anterior, tengo un, un rejected order block, y yo estoy pensando en ventas. Yo estoy totalmente en ventas. ¿Qué sucede? El precio viene y rompe ese fractal generando un market shift, market shift. Tenemos market shift, tenemos BMS que es break market structure, break market structure, tenemos BOS. Ok, simplemente les digo los conceptos para que ustedes entiendan. Veo ese es un break off structure, que a la final todo es lo mismo, ok. Tenemos claramente aquí un market shift. Ahora, todo lo que yo estaba pensando en ventas cambia, porque ya rompe mis fractales anteriores. Sin embargo, yo veo que el precio se sumerge en un bloque de órdenes acá. Se sumerge en un bloque de órdenes. Y en una temporalidad menor yo vi un patrón tipo así. El precio me hizo como que una M y empezó a hacer algo así. Entonces yo me posicioné en las ventas. Yo tomé las ventas. Tuvimos unas ventas riquísimas acá. Pero ¿qué sucedió? El precio cae solo hasta mi rejected order block. Y no logra dejar un mínimo más bajo, sino que deja un bajo más alto. Entonces a partir de ahí yo ya sé que el precio claramente yo voy a buscar compras. Claro. ¿Y por qué? ¿A partir de dónde? A partir de una temporalidad diaria que ya vimos que estamos jugando al ping-pong trading, que está en una zona de demanda, ¿verdad? A partir de eso yo ya puedo ir posicionándome mis compras. Entonces yo, de hecho, el día de ayer posicioné mi primera compra. Posicioné por aquí una compra, salí rápido, el precio retestió, vi un bloque de órdenes. Miren acá. Vimos un bloque de órdenes y ahí me posicioné en unas compras pero riquísimas. Ok, miren cómo el precio subió, pero de una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas seguidas de subida, 8 horas seguidas de subida. Por favor, chicos, me dicen que el audio se me está cortando. Por favor, chicos, me dicen que el audio se me está cortando, que se está entrecortando. Confírmenme en el chat ahí si es que se me escucha mejor, si es que mejoró la conexión. Ya cambié la conexión de red. Por favor, confírmenme en el chat si es que se me escucha mejor. Para continuar con la clase, les pido mis disculpas. No se preocupen que la clase queda grabada. Muchas gracias, les pido disculpas, por favor. Estaba conectada con otra red. Entonces, a partir de esto yo ya puedo ir posicionando y buscando mis compras. Ahora, un tip muy importante que quiero que presten atención. El precio genera una vela que viene de mecha a mecha. Y el siguiente y la siguiente vela es lo mismo, genera otra vela. Que viene de mecha a mecha. Y empieza a generar su momentum alcista. Nuevamente me genera otra vela. Que viene y tiene una mecha. Y tiene otra mecha. Ok, ¿qué sucede? Así se mueve el mercado. El precio hace una acumulación, hace una manipulación, hace una expansión para luego dejar una distribución. Para nuevamente acumulación, manipulación, toma el bloque de órdenes y genera su expansión para luego generar su distribución. Y nuevamente hace una acumulación, manipulación, toma un bloque de órdenes, en este caso puede tomar un breaker. Ya hace su expansión para luego dejarse su distribución. Entonces anoten por favor en su cuaderno: Power of three poder de 3, PO3. ¿Qué quiere decir? Acumulación, manipulación, expansión y distribución. Acumulación, manipulación, expansión y distribución. Y es lo mismo que pasa acá en el mercado. Es exactamente lo mismo que pasa en estas velas. Yo me voy a bajar de temporalidad. Démosle un minuto, un minuto. A mí me gusta operar en un minuto. Fíjense en ahí en un minuto lo que yo me refiero. Desde acá abajo, desde que el precio parte. El precio hace siempre esos patrones en donde nosotros pudimos ir tomando reentradas en vista de la alta volatilidad y el alto momentum en el cual nos encontramos. Ok, para que me entiendan, esto es una volatilidad. Volatilidad, volatilidad previo momentum y este es el momentum. Ok, el momentum es cuando el precio dispara. Miren cómo, cuántas entradas ustedes pudieron ir tomando ahí en un minuto. Bloque de órdenes, entry. Bloque de órdenes, entry. Bloque de órdenes, entry. Ok, aquí el precio tal vez ya se fue sin nosotros. Regreso a un breaker, order, block y casi que nos da un entry. Y el precio por acá sigue generando entradas, entry. Acá tenemos breaker, order, block, entry. Bullish or block entry. Y miren la belleza como ustedes pueden ir tomando sus posiciones. El precio siempre hace esto. Quiero que ustedes ya se familiaricen. Pero ¿qué tenemos aquí? Tengo fractales alcistas. ¿Qué es un fractal alcista? Punto mínimo, punto máximo. Y el retroceso no logra ser más profundo, sino que es más alto. Claramente. Tengo, tengo una compra clara nuevamente. Mínimo, máximo, alto más alto, bajo más alto que el anterior y tengo un alto más alto que el anterior. Esto es todo en el trading, entender la fractalidad, entender la tendencia. Fíjense acá, bajo más alto, alto más alto. Entonces, basado en esto, ¿qué es lo que tenemos ahorita? El precio está partiendo a partir de un entry acá, un bloque de órdenes. Entonces yo tengo que esperar que el precio genere su rango, que genere su rally. El precio puede darme un rally probablemente de igual o similar tamaño. Y es ahí en donde yo voy a esperar un retroceso al bloque de órdenes en un minuto a ver si es que es posible que yo me posicione en la posición. ¿Qué pasa? Cuando el precio ya rompa esto y genere un bajo más bajo, se acabó mis entradas en compras al menos en un minuto. Me puedo subir una temporalidad de una hora para buscar un bloque de órdenes de una hora de un fractal macro y tomar entradas. Vamos a ver ese bloque de órdenes de una hora. Entonces, yo estoy posicionado en compras ahorita. Cualquier persona que se quiera posicionar, perdón, déjeme terminar esto en un minuto. Cualquier persona que se quiera posicionar en compras de manera desesperada, el stop loss debería quedar debajo de esto. Y el take profit 1 a 3 de beneficio lo cual no es recomendable dado que el precio ya dio su rally alcista, su momentum alcista. Vamos a esperar un retroceso más cómodo para tomar una entrada. Recuerden que nosotros como traders de alta precisión, de altas probabilidades, siempre buscamos comprar barato y vender caro, ¿cierto? Ahora sí, vámonos a una hora para ver ese bloque de órdenes barato en donde tendríamos una zona potencial de compras. Ok, entonces mi zona potencial de compra sale a partir de este momento. El stop loss queda por acá y el take profit queda uno a 3 de beneficio. Eso fue lo que lo que yo tomé. y Realmente yo estoy acá arriba con uno a cinco de beneficio casi. Dame un segundito nada más. Ok, eliminemos todo para no estorbar mi visual y claramente tenemos un punto mínimo, un punto máximo. Y acá es donde tenemos nuestro bloque de órdenes, en donde yo les voy a recomendar dejar un buy limit programado en el 33,52, 33,5200. Esperando un 1, 3, 1, 4 de beneficio. Nada loco que haga un retroceso de ese tamaño. Miren acá el tamaño de este retroceso. Miren hasta dónde puede bajar a retroceder. No es nada loco que esté por culminar el rally y genere un buen retroceso para impulsar. Pero eso es belleza porque ahí es en donde nosotros nos posicionamos con todo y sacamos los millones. Ok, ¿alguna duda, pregunta, miedo, inquietud? Hasta ahí, por favor. algún índice que quisieran analizar. Y si el precio no llega a esa zona, tiene que llegar algún bloque. Puede ser un breaker o puede ser algún bloque en una temporalidad menor. Pero ¿por qué tenemos en cuenta que el precio muy probablemente va a caer? Porque tenemos mucha liquidez abierta. ¿Qué es la liquidez abierta? Esto, miren aquí. Entre esto y esto tengo un liquidity point. ¿Qué sucede con el precio? Viene a rellenar toda esa liquidez abierta. Toma el breaker y sale. Toma el bloque y sale. Miren acá. Desde dónde a dónde yo tengo liquidez abierta. Aquí el precio cerró liquidez. Y acá tengo liquidez abierta todo esto. Entonces, el precio, como mínimo, tiene que venir a cerrar la liquidez. Algún día. Así se mueve el IFDA. Ustedes pueden hacer backtesting y ver que el precio siempre se mueve así. ¿Por qué el punto más bajo no es un doble piso? Sí, lo puedes tomar como un doble piso, sin embargo, no es, no es un doble. Mira ahí. Acá tengo un bajo y acá tengo un bajo más alto que toma el rejected door block. ¿Ok? Recuerda que los conceptos de doble piso, doble techo, son conceptos retail. Son conceptos. Eh, no son conceptos avanzados, no son conceptos basados en la teoría que nosotros practicamos, que es el IBDA, el algoritmo interbancario, de Interbank Price Delivery Algorithm. ¿Ok? Si te das cuenta, acá el precio no está dejando dos pisos exactos, porque si no, para nosotros eso sería una candy land, ¿ok? Una zona de alta liquidez. Ya vemos que el precio aquí, a partir de este momento exacto, sale a partir de un bloque de órdenes diario. Un bloque de órdenes diarios, lo que nosotros llamaríamos patrocinio institucional. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta está ahí, por favor? Entonces, Miguel, básicamente para que me caches bien, no es doble piso, por lo que te digo, ¿no? Aquí tengo un mínimo y este ya es, no, es, no es igual, sino es más alto. Es fractalidad el precio está cambiando la estructura de sus fractales, lo que me expliqué desde un principio. Sale a partir de un bloque, cambiando la estructura de esos fractales, ¿ok? ¿Podemos tomar ventas en el retroceso? Claro que sí, claro que sí. Y cuando yo tomo las ventas, cuando yo en un minuto vea que el precio me genere tipo una M, rompimiento, retesteo, ya ya me puedo ir posicionando, ¿no? Espero al bloque, retesteo, me posiciono último rally, toma, me fijo una W, rompimiento, retesteo y me posiciono, me voy posicionando, bloque de órdenes y me voy posicionando, bloque de órdenes un minuto, me voy posicionando. Otra cosa, eh, cuando nosotros tenemos este tipo de velas, son velas que nosotros llamamos velas de elefante, si es que nosotros vemos una vela de elefante en diario, que quiere decir que es una sola vela larga. Vamos a ver acá. Voy a eliminar todo. Cuando nosotros vemos este tipo de velas de elefantes, el precio tiende a rellenar. Fíjense acá, miren. Sube, tum, 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 tres días seguidos de subida y cae con todo. Mira acá, cae, sube, cae, sube. O sea, todo va rellenando. Vamos a ver si por ahí tengo alguna vela elefante. Miren aquí. El precio sube con todo. Vela elefante. Parece que no va a dejar de subir. Y luego viene y rellena y e inclusive lo rellena, pero más que la totalidad. Mira hasta dónde rellen. ¿Se dan cuenta? Siempre cuando tenemos movimientos así de fuertes del precio siempre lo rellena. Miren acá, el precio quedó con un vacío de liquidez, no no cerró aquí y miren un futuro como vino a cerrar, pero con toda. Ok. Perfecto, continuemos analizando, vamos viendo qué tenemos con el Volatility 51S. Volatility 51S, yo tomé ventas ayer, le gané las ventas a partir de aquí. Si se dan cuenta el precio aquí, empezó a tener una reacción y en un minuto yo vi una reacción bonita de caída. Vamos a ver en un minuto. Yo tuve una reacción bonita. Acá. Esto es lo que yo veo. Miren acá como el precio empieza a generar una M. Mínimo más bajo. Alto más bajo. Mínimo más bajo. Alto más bajo. Ya, ventas, stop loss por encima de esto. Miren, tremendas ventas que se dio. ¿Qué está sucediendo ahora con el precio? Tomó un bloque de órdenes y ya no continuó la fractalidad bajista, sino que ahora está en fractalidad alcista. ¿Ok? En una hora, vámonos a una hora. Entonces, literalmente, yo, mi estrategia, mi operativa, lo que yo hago es todo bloque de órdenes y fractales. En este caso, tuvimos una neutralización, el mínimo. El precio vino, neutralizó. Par de pips con un mechazo. Y sale alcista. Si es que el precio quiere continuar bajista, esperémosle a este bloque de órdenes a ver qué reacción tiene. Ahorita yo le veo que el precio empezó a reaccionar alcista. Ok, mirenle ahí. Entonces, cualquier posición, cualquier entrada ahora, el stop loss quedaría debajo del bloque y el take 1 a 3 de beneficio. Bro, en algún momento te pones en B cuando va a tu favor. Sí, Alonso, totalmente. Cuando yo ya estoy uno a uno, uno a dos, yo ya pongo B. Lo más importante es protegerse, estar protegido. ¿Ok? Yo pero con un 1% de riesgo. Cuando ya voy uno a uno, me protejo en B y eso me permite que si el precio continúa subiendo, retestea, sí. cae, retestea, cae, retestea. Yo me voy posicionando. Como estoy protegido abajo. Me posiciono en estas posiciones de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que veo para Volatility51S. Para que le den seguimiento. Vamos viendo acá que otro índice tenemos. 51S, Volatility 75. Miren, chicos, yo no personal opero solo los tres: B75, B51S y Volatility 100. Son los que a mí me gustan, son los que yo opero, son los que yo les doy seguimiento y punto. Volatility 100 es hermoso porque tenemos ahorita una mega estructura bajista que todavía no cambia. Vemos aquí saliendo a partir de este bloque de órdenes y en el pasado neutralizó acá este mínimo, este máximo y este máximo. El precio cae. Me bajo una temporalidad de una hora y el precio va dando fractalidad y va dando reentradas. Miren aquí. El precio parecía que ya estaba neutralizando este máximo, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos? Tengo una rejected clarísima. Rejected clarísima, que si le tomamos el precio a un 50% al PIB. 50% y cae. El precio cae, retestea a dónde. Breaker or Block. Breaker Block. El precio toma un breaker y cae. Me bajo una temporalidad de un minuto a ver si es que yo tengo posibles posiciones. Entonces, mi tendencia es mega bajista. Yo no tengo por qué tener miedo de meterme a la baja. Si yo tomo una venta en este momento exacto, mi stop loss debe quedar por encima de esto y mi take profit 1 a 3 de beneficio. ¿Ok? Miedo, miedo meterse en compras. Cuando la tendencia diaria es bajista, la tendencia de una hora es bajista, la tendencia de un minuto es bajista. Si me saquen stop loss en compras, no pasa absolutamente nada. Ok, sin embargo nosotros tenemos que aprender a surfear hacia dónde se mueve el precio. Miren aquí, esto está rebotando claramente acá a partir de un breaker. Y como los digo, surfear las olas. Ok, chicos, me gustaría saber en el chat, por favor, ¿qué otro índice quisieran que analice? ¿O qué otro mercado quisieran que analice? ¿Qué mercado están operando ustedes? Acá me dicen el Step Index, Crash 300, USA 30, SP 500. A ver, vamos, a ver, vamos viendo rapidito un Step Index. Vamos a hacer análisis rápido, ¿no? Análisis rápido, temporalidad diaria, ¿qué es lo que hay? Uf... Direccionalidad y tendencia bajista, ¿no? Claramente. Esto es todo lo que me interesa a mí, el dealing range operativo, punto máximo, punto mínimo de mi dealing range operativo, bloque de órdenes, última velocista antes de mi tendencia bajista. Y listo, me bajo una hora. Una hora claramente está dando fractales bajistas y el precio está saliendo a partir de este bloque. aquí es donde el precio disparó. Y ahí toma el 50 y desmaya. que estamos esperando neutralización de mínimos. sin embargo, estamos en zonas de demanda. por lo que lo más sano es hacer esto. vamos a eliminar todo para nuestro valor visual. Y yo tengo aquí claramente un punto mínimo de mi fractal. Tengo un punto máximo de mi fractal y claramente el precio tiene que regresar al bloque de órdenes o al breaker, ¿verdad? Podemos tomar todo esto como un bloque y un breaker. Y ahí es donde yo posiciono mi entrada en el 50%. Entrada, stop loss, take profit, uno a tres de beneficio. Ok, eso es lo más sano de hacer. Esperar el retroceso para continuar con nuestra caída. Ese es mi análisis rápido. Continúo analizando. Me dijeron por ahí Crash 300. Boom 300. Está como queriendo caer a partir de un swing high. No le analizo. Boom 1000. Boom 500. Está teniendo un swing low interesante, por lo cual si le vamos a analizar, vemos el bloque de órdenes, todo este balance. Entonces vemos un bloque de órdenes de cuál parte hay un swing low. Me subo a una temporalidad de una hora. Y si se dan cuenta, Boom 500 está teniendo ya reacciones alcistas. ¿Ok? ¿A partir de dónde? Entonces, en una hora es donde nosotros vemos los bloques de órdenes. Me hubiese encantado entrar en ese bloque de órdenes acá breaker order block entonces yo puedo entrar ahorita al mercado claro que sí, ¿por qué? porque estos dan spike sin avisarme, bajo un minuto para ver en qué situación estamos y el stop loss va debajo del block, entonces yo tengo en un minuto esto ¿cómo sería mi posición? compra ahora stop loss debajo de esto, take profit 1 a 3 de beneficio Y tranquilamente, ¿no? Spike puede disparar a cualquier momento. Ok, vamos viendo rapidito qué tenemos acá, mil. Temporalidad diaria está alcista, así que es donde operamos. Veo el bloque de órdenes que está formando el movimiento actual y me bajo a una hora. Entendemos que el precio puede venir a neutralizar máximos en un futuro. Y actualmente el precio está cayendo, sin embargo, tenemos zonas interesantes a partir de estos bloques acá. Me bajo un minuto y vemos si ya tuvo reacción alguna. Ok, entonces, ¿qué estoy esperando yo aquí? En este caso, me gustaría ver algo como que neutraliza acá. El precio genera un, un spike, un retroceso. Y me posiciono en compras. Ok, le esperamos, le esperamos. O tranquilamente, si ustedes ven que el precio sí puede subir, tomen su posición en compra y el stop los mantengan debajo del mínimo o debajo del bloque, ¿no? Este es como su análisis los diga. Duplicamos. Y vamos viendo que tenemos acá con el crash 300, C300. C300 se pegó tremenda subida. Y miren cómo el precio sube. Quiero que vean, sube y retestea. ¿Verdad? El siguiente impulso, ¿de qué tamaño? Igual o similar o exacto. Déjenme saber en el chat. Siguiente retroceso. Igual o similar o exacto. Siguiente impulso. Igual o similar o exacto. Siguiente retroceso entonces estamos ahorita en hora de retroceso Recuerden que nosotros tenemos lo que se llama la armonía de mercado nuestra tendencia armónica tendencia armónica un dos tres cuatro y cinco y nuestra tendencia armónica simple corrección a b c cierto Esta es nuestra tendencia armónica y nuestra corrección armónica simple en qué trata la, la tendencia armónica que el impulso es de igual o similar tamaño a su siguiente y el retroceso igual o similar tamaño a su siguiente. Ok, me bajo una temporalidad de una hora. Uy, uno me fue un minuto ya a operar. B75 volando, b 501 s volando. El B50, ¿dónde está? Volatility 50 a partir de nuestra posición. Estamos ya super profit. El Volatility 100 está ahí queriendo entrar en profit. Ok, crash 300, una hora, no tengo nada interesante más que fractales alcistas. El precio aquí sigue dándome fractales alcistas, entonces prefiero ver qué hace el precio en zonas caras para tomar decisiones de ventas. Ok, puedo posicionarme en una compra aquí, claro que sí. Compra, stop, los ya saben, en crash chiquitico, take profit, chiquito igual. a ver cómo sube eso. Sube súper paulatino. Súper tranquilo. Ok, ¿qué tenemos acá? Crash 1000. Vamos analizando rápido. Crash 500, perdón. Temporalidad diaria está subiendo. Entonces, mejor ni le paro bola. Crash 1000. Cayendo con todo, así que es donde tenemos que parar bola nosotros. Me bajó una hora. Recuerden por qué. Los índices Crash vamos a buscar siempre ventas y los índices Boom vamos a buscar compras. Este Crash, si se dan cuenta, a partir de esto empezó a caer. ¿Verdad? ¿Dónde le puedo esperar actual? Lo que de orden es más cercano. Vemos qué reacción tiene en el 50%. Ahí es donde yo programaría mi venta. Ok, vamos analizando por acá estos mercados rapidito que me están pidiendo por salud mental. Si se dan cuenta, yo estaba acá viendo este bloque de órdenes del cual el precio reaccionó, tuvo pequeña reacción y pum, me sacó en stop No pasa nada, vámonos a diario. El precio está haciendo estructura bajista. Veamos si el dólar está subiendo. Tenemos un dólar fuerte. Un dólar americano que sube. Si el dólar sube, ¿qué debería hacer el Nasdaq? Debería caer. CP500 cayendo. Y USA 30 cayendo. El oro debería caer. Miren el oro a partir del bloque de órdenes. Aquí a mí Forex me parece súper sencillo porque todo sigue el movimiento del dólar americano, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes ya pueden ir buscando sus posiciones. Miren cómo el precio ya se adelantó a partir de sus bloques. Okay, miren esa entrada que se dio justo hoy día en New York, bloque de órdenes, New York Season, New York Open, entre las 7 y las 9 de la mañana. 7 y 9 de la mañana. New York Open. Y tenemos una entrada por un bearish order block y New York Open, entrada perfecta, ¿se dan cuenta? Lo mismo acá en USA 30. USA 30 está inclusive en punto. Punto de venta, SP500. Punto de venta, Nasdaq, punto de venta. Y okay? usa 30, yo le veo venta, chicos. ¿Qué es lo que hago? Entro ahora, stop los de encima del bloque, take profit 1 a 3. Si se dan cuenta, mi operativa es súper sencilla. Súper sencilla. Ok, eso hace que el Bitcoin igual continúe cayendo. USD-CAD, si es que el dólar sube, USD-CAD debería subir. USD-YEN debería subir, ahí está subiendo. USD-FRANCO SUIZO debería subir. Eh, Súper sencillo. Miren ahí el bloque, punto mínimo, punto máximo. Esperamos una compra para el día de mañana a partir de este bloque. USD-FRANCO SUIZO, la misma historia. Vemos qué hace en el bloque de órdenes. EURO-DÓLAR, si el dólar sube, ¿qué debería hacer EURO-DÓLAR? Caer. Miren EURO-DÓLAR cómo cae. GBP-USD cae. Okay. Ustedes, por ejemplo, acá pueden comparar con el dólar americano. Y quiero que se den cuenta.